Información, como se lo adelantaba, y le pido al equipo que por favor nos grabe, ya le respondió Ciro Gómez Leyva al presidente López Obrador luego de que en la mañanera volviera a trapear el piso del Salón de Tesorería del Palacio Nacional con él. El presidente López Obrador se refería a estas encuestas luego de que, de la forma más jocosa, como si se tratara de una comediante, la corresponsal del Financiero saliera con la chistosada de que en su diario pues determinaron que Xóchitl Gálvez tiene muchas preferencias ya y que esto le iba a molestar mucho al presidente López Obrador, que, que tiene un 34% de aprobación, solo 9 puntos abajo de Claudia Sheinbaum, dice la reportera Diana Benítez del Financiero, y pues todo el mundo se soltó la carcajada en todas partes de esta situación tan, tan locochona. Y de ahí López Obrador, en lugar de hablar de Xóchitl Gálvez, porque ya lo tiene prohibido, ya se lo censuraron, se dedicó a hablar de las muy cuestionables encuestas del Financiero, pero pues le vino a la mente aquella encuesta de antaño, cuando Ciro Gómez Leyva no era el titular de los noticiarios en Grupo Imagen ni en Fórmula, cuando estaba al frente de los noticiarios de Milenio en lugar de Azucena Uresti, que se lanzó la chistosada de por 100 días, presentar una encuesta en la que Peña Nieto sobrepasaba a López Obrador por muchísimo, y pues bueno, cuando se concreta el otro fraude que fue el de Peña Nieto, en ese entonces ya, ¿no? Quedó claro y específico que no lo sobrepasaba por 30 y tantos puntos. Hoy así lo planteó el presidente, se lo voy a poner muy poquitito porque la respuesta de Ciro pues es muy jocosa, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente cómo es que el presidente exhibe y trapea el piso del salón de tesorería con Ciro Gómez Leyva. Y me encontré de que Ciro Gómez Leyva, desde la campaña del 2006, tenía una encuestadora. Era la misma que usó después cuando la elección de Peña Nieto, pero yo me acordaba, por eso es bueno el análisis, la investigación. Me acordaba de que cuando la campaña de el 2012 en el Milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria, creo que por 100 días, en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno, ya sé, le digo, esto una vez más le provocó chorrillo, pues es que no hay otra forma de decirlo, ¿no? A Ciro. Y ahí en la Cueva de los Malandros, en Radio Fórmula, así se defendió Ciro Gómez Leyva. Cuatro, el presidente desde la presidencia de la República, desde su inmenso poder, acaba de decir algo muy grave y es un ataque directo sobre mí. Acaba de decir que yo actué de manera corrupta. No lo dice un líder de un movimiento político social, lo dice el presidente de la República, y hoy ya con palabras abiertas, que yo actué de manera corrupta. ¿Qué prueba tiene el presidente? Ninguna. Son sus suposiciones, son sus cuentos, son sus leyendas, son sus mitos y son sus mentiras. Pero me está acusando en este momento de actuar de manera corrupta. ¿Por qué? Por aquella encuesta del 2006. Por cierto, y repito, si actué de manera corrupta por el 2006, ¿por qué me dedicó libros en el 2017 diciendo que era un periodista? Ahí en la Cueva de los Malandros se escuchó por ahí. No sé si lo escuchó por ahí, se escuchó un sonido desgarrador en la Cueva de los Malandros en Radio Fórmula.
Bueno, pues ahí tiene a Ciro Gómez Leyva quejándose amargamente después de que trapearan el piso del Salón de Tesorería de Palacio Nacional.